Apenas nace un bebé, se inicia un proceso que por natural y universal todos damos por hecho, el desarrollo de la comunicación y del lenguaje. ¿Nos hemos preguntado alguna vez cuál es ese proceso? ¿Cómo aprendemos a estructurar las palabras y las frases? ¿Y cuál es el papel de los adultos en el desarrollo de esa habilidad? En definitiva, ¿nos hemos preguntado alguna vez qué es lo que nos hace hablar? El lenguaje es una de las funciones más cercanas y familiares. Cotidianamente, lo usamos para comunicarnos con los demás y con nosotros mismos. Nos ayuda a reflexionar y solucionar problemas en nuestras vidas. Aunque lo usamos de manera muy espontánea, no somos conscientes de la complejidad de los procesos que estamos realizando al mismo tiempo que lo usamos. El lenguaje, por ser una de las características esenciales de los seres humanos, ha sido estudiado por diversas disciplinas, tales como la antropología, la sociología, la lingüística o la psicología, quienes abordaron su estudio desde diferentes perspectivas. Podríamos definir al lenguaje como un sistema de signos que comunica pensamientos, emociones e intenciones. ¿Cómo explicar el desarrollo del lenguaje en el niño? ¿Se aprende a hablar o venimos con cierta predisposición innata? ¿Deriva el lenguaje de una facultad general para aprender? ¿Aprendemos a hablar por imitación de lo que escuchamos? ¿Cómo es posible que el niño, ignorando muchas cuestiones del mundo que lo rodea, pueda desarrollar la función lingüística de manera tan temprana? Para respondernos a estas preguntas, la psicología general aborda el estudio de las funciones psicológicas desde una pluralidad de niveles que implican un abordaje genético amplio. Desde un nivel filogenético nos interesa analizar las funciones psicológicas considerando su evolución, que da cuenta del proceso de humanización. Pero para entender las funciones psicológicas prototípicamente humanas, tenemos que considerar cómo la evolución biológica queda atravesada por el desarrollo histórico-cultural, generando funciones nuevas por la mediación e interiorización de los instrumentos culturales. En el nivel ontogenético se produce el entrecruzamiento entre biología e historia cultural. En este plano queremos explicar cómo se construyen, cómo se desarrollan las funciones psicológicas, para lo cual abordamos el estudio de su adquisición y dominio. Finalmente, en el nivel microgenético se da cuenta de cómo se realizan estas funciones, cuáles son los procesos y mecanismos implicados en la realización de una función mientras se la está realizando. Todos estos niveles de análisis que implican una concepción genética amplia se integran en una concepción histórico-cultural del ser humano. Para estudiar las funciones psicológicas tenemos que considerar la mediación histórico-cultural y los instrumentos culturales que se producen en esa historia, que indefectiblemente generan consecuencias en el desarrollo de la propia especie. Una de las explicaciones más simples acerca de la adquisición del lenguaje se la debemos al filósofo medieval San Agustín, quien sobre la base de sus propios recuerdos infantiles sostuvo que mientras los adultos nombraban y miraban las cosas, él miraba y recordaba el nombre pronunciado por los adultos. Escuchando las palabras en diversas ocasiones, fue gradualmente deduciendo a qué se referían y qué permitían expresar cuando se las nombraba. Este enfoque prevaleció durante mucho tiempo. Las explicaciones de los empiristas modernos se solidarizaron con las de San Agustín cuando definieron el origen de todo conocimiento humano. Este se produce como una especie de copia de las características y condiciones observables del mundo externo. De este modo, el origen del conocimiento lingüístico procedería del mundo externo. El enfoque empirista persistió en la psicología durante el siglo XX, bajo el predominio de las explicaciones del conductismo americano. El desarrollo del lenguaje se entendió como el aprendizaje de cualquier otra conducta. El aprendiz de la lengua imita las actuaciones de un modelo y es reforzado en sus actuaciones correctas. Para el conductismo, se trata de un aprendizaje de palabras y no del aprendizaje de una función compleja y creativa. La explicación conductista resultó insuficiente y en gran medida inadecuada.
Porque la hipótesis que ellos sostenían acerca de la adquisición del lenguaje era básicamente una teoría general que daba cuenta de cualquier aprendizaje, desde una conducta motriz hasta una conducta lingüística. Y básicamente se explicaba por imitación y refuerzo, en el caso del lenguaje, de las emisiones correctas de los niños. Evidentemente tenemos que presuponer que, de acuerdo con esta teoría, los niños tendrían que escuchar todas las frases que luego van a emitir. Y esto, ya a mediados del siglo XX, era francamente insostenible. Si nosotros pensamos que en el curso del tercero al quinto año los niños desarrollan básicamente una gramática, ellos empiezan a utilizar reglas gramaticales y apenas las dominan, son sistemáticos en su uso. Por ejemplo, cuando utilizan las reglas de conjugación de verbos, aplican la regularidad a todos los verbos. Entonces, estas regularidades ellos no las han escuchado de los adultos. ¿Cómo lo explicamos? Noam Chomsky introdujo un enfoque mentalista en la psicología del lenguaje americana al considerar que los bebés no tienen preferencias lingüísticas y llegan a hablar cualquier lengua con la misma facilidad y en forma muy temprana a pesar de la pobreza estimular. Postuló una competencia innata para la adquisición del lenguaje que afectó a los enfoques ambientalistas más extremos en psicología. Bueno, para Chomsky el lenguaje es una estructura cognitiva, es decir, es un código mental, es un tipo de conocimiento que caracteriza a los seres humanos y que se hereda, viene en el programa genético y está en la mente y de ahí no puede salir. La adquisición del lenguaje para Chomsky es una función de dos elementos. Uno es una capacidad innata, que se llama facultad del lenguaje o hoy en día gramática universal, y la otra es la experiencia lingüística, es decir, lo que el chico escucha. Si el chico escucha inglés, va a aprender inglés, si escucha español, va a aprender español. Es decir, que es muy importante el lenguaje que el chico escucha, porque ese lenguaje es lo que acciona sobre la capacidad innata y fija parámetros de variación. Sí, principios y parámetros son dos conceptos que explican los universales lingüísticos, es decir, lo que todas las lenguas tienen en común. Esos son principios, son pocos y muy generales, como las leyes de la física o de la biología. Y los parámetros que explican o describen las diferencias entre las lenguas, y son todos binarios. Es decir, que el chico en realidad no aprende o adquiere una lengua, porque ya la tiene. Lo único que tiene que hacer es elegirla, mediante la fijación de parámetros. Un ejemplo puede ser el sujeto obligatorio. En inglés, por ejemplo, toda oración tiene que tener sujeto. En cambio, en castellano, el sujeto muy a menudo se omite. Esa es una variación paramétrica. El chico sabe que en su lengua va a tener sujeto. Lo que no sabe es si va a ser obligatorio en todas las oraciones o si a veces lo puede omitir. Eso depende de la lengua que escuche. El significado, igual que los sonidos, que son los dos elementos que hay que unir, en el lenguaje los sonidos se usan para expresar significados. Estos dos componentes, significado y sonidos, en realidad están afuera del lenguaje. Pero el lenguaje es el interviniente, el elemento que permite que los significados se expresen mediante los sonidos. Los animales expresan sus sentimientos o sus conceptos, por rudimentarios que sean, directamente a través de sonidos. Los humanos no, los humanos expresan sus significados a través del lenguaje, es decir, a través de una sintaxis,
que combina palabras y que es creativa. El medio de comunicación que tienen los animales no es creativo, es instintivo. Ellos tienen que decir lo que deben decir por naturaleza. En cambio, el hombre no, el hombre dice lo que él quiere individualmente. Durante la década de 1920, emergen en la psicología la teoría psicogenética de Jean Piaget y la teoría sociocultural de Lev Vygotsky. Piaget está interesado en investigar cómo se construyen las estructuras cognoscitivas en el desarrollo. Vygotsky se interesa en el estudio de la mediación cultural en la promoción del desarrollo del niño. Vygotsky entiende la génesis del lenguaje a partir de su origen social en las prácticas intersubjetivas. Tiene su génesis en dos raíces, una etapa prelingüística del pensamiento y una etapa preintelectual del lenguaje que comienza a atravesarse parcialmente en el curso del segundo año de vida del niño, organizando el pensamiento lingüístico y los significados socialmente compartidos. Su función inicial está al servicio de la comunicación o habla externa. A lo largo de su desarrollo, el niño discriminará la función intelectual de la comunicativa, que le permitirá una recursividad sobre su propia conciencia a través del habla interna. En el final del desarrollo sensorio-motor, emerge una capacidad general, la función semiótica, que posibilitará la reconstrucción, en un nuevo estadio de desarrollo, de los logros construidos por la inteligencia práctica. La función semiótica permite representar un objeto ausente, un significado, por medio de un significante diferenciado que solo sirve para esa representación. La misma se expresa en la imitación diferida, el juego simbólico, la imagen mental, el dibujo y el lenguaje. El lenguaje, como construcción social colectiva existente, es incorporado por el niño sobre la base de una función semiótica que ya se ha construido y que, a lo largo del desarrollo, potenciará el poder del pensamiento. Las investigaciones han mostrado que los bebés pequeños prefieren oír voces humanas a otro tipo de sonidos y el rostro de un adulto a otro tipo de imágenes. Incluso bebés de unas pocas semanas de vida se disgustan al escuchar la voz de sus padres asociada a la cara de un extraño. Hasta hace poco se creía que los bebés al nacer eran solo un puñado de reflejos, pero hoy sabemos que para que la adquisición del lenguaje tenga lugar, son necesarias capacidades perceptivas, motrices, afectivas y comunicativas. En el amamantamiento, vemos que el reflejo de succión, el reflejo de deglución y el de búsqueda constituyen un sistema de contacto inicial con la madre, en el cual rápidamente se incluirán las miradas y la voz de la madre, alternando con los ritmos de mamada. En esta interacción temprana, la mamá irá sosteniendo y guiando al bebé en el control atencional para la alimentación y la interacción social. Los bebés se detienen a explorar el rostro humano en forma temprana. Muestran preferencia por observar por más tiempo las caras cuando se les presentan de frente. Prefieren los estímulos visuales y auditivos que caracterizan a las personas. Los bebés realizan coordinaciones visoauditivas hacia la fuente de voz humana, rotando la cabeza con preferencia a otros sonidos no humanos. Tienen conductas protoimitativas. Realizan imitaciones de movimientos de la boca que ven en el adulto.
Tienen recursos expresivos universales, como la sonrisa, el llanto y otros gestos. Son sensibles a replicar estados emocionales en sí mismos, en lo que constituye una experiencia intersubjetiva primaria con sus padres. A partir de los 6-7 meses, comienzan a manifestar conductas de anticipación. Paulatinamente, los bebés van pudiendo captar las intenciones de los adultos en la comunicación, como así también expresar sus propias intenciones. Entre los 4 y 8 meses, van mostrando en forma creciente que son capaces de compartir, en la interacción, su interés por los objetos del mundo. Ahora, las interacciones comienzan a enriquecerse incluyendo los objetos, no solo para poseerlos, sino también para compartir, como tema de la interacción con su madre. Este proceso se llama triangulación. Entre los 8 y 12 meses, aparecen las primeras conductas de comunicación intencional, los protoimperativos y los protodeclarativos. En las conductas gestuales protoimperativas, el bebé emplea al adulto para obtener determinados objetos. El bebé es capaz de crear en el otro intenciones nuevas al pedir ser levantado o bien pedir un objeto. ¡Escondé la voz! También es capaz de comunicarse con otros acerca de los objetos. En los protodeclarativos, utiliza los objetos para obtener la atención del adulto, con el fin de compartir la experiencia. Durante el segundo año de vida, se hace capaz de producir símbolos, verdaderas acciones significantes que representan a los objetos. La emergencia de esta función semiótica conjuga la necesidad comunicativa por compartir la experiencia sobre los objetos con la capacidad de representarlos como tales objetos y analizar sus propiedades. El desarrollo del lenguaje resulta de la integración progresiva de procesos diversos y muy complejos. Requiere del despliegue de principios formales básicos que posibilitan una competencia lingüística o gramatical. Pero para activar esta competencia, es necesaria la interacción social del bebé con los adultos. En ella, se desarrolla la competencia comunicativa. Estamos ante procesos que poseen legalidades propias y que pertenecen a distintos niveles de análisis. Será necesario, entonces, recurrir a diferentes aportes teóricos que permitan capturar la complejidad y diversidad de procesos presentes en el dominio del lenguaje. Si nacemos con competencias innatas, inscriptos en nuestro genoma, ellas deben haberse seleccionado a lo largo de la evolución. Derek Bickerton, psicolingüista de la Universidad de Hawái, sostiene que el lenguaje evolucionó en dos etapas. Primero, como un protolenguaje, y mucho después apareció la sintaxis. La sintaxis apareció cuando el cerebro dispuso de bastantes neuronas libres, no dedicadas a funciones específicas. Digamos, no existe al momento ninguna teoría seria que pueda reemplazar a la idea de que el lenguaje es producto de la selección natural. ¿Sí? Hay otras maneras de que uno pueda arriesgarse a pensar en el origen del lenguaje, pero que definitivamente no son muy serias. O sea, el lenguaje es un rasgo sumamente complejo, elaborado y con un diseño particular que ajusta perfectamente para cumplir funciones específicas. Cuando uno piensa en el origen del lenguaje hay un error bastante interesante, que es considerar que nuestras relaciones de parentesco con los protomínidos, con los simios actuales, digamos, en realidad están de alguna manera obligando a estos grupos a disponer de alguna forma de lenguaje primitivo. Y lo cierto es que podemos fácilmente, digamos, mostrar o entender que hay una discontinuidad absoluta entre lo que es el lenguaje de humanos y cualquier otra forma de comunicación animal. No hay ningún animal que disponga de una forma
de comunicación como tenemos nosotros, que es el lenguaje. El cerebro humano es producto de una larga y compleja selección natural. Sabemos que independientemente de cuánto se les hable o se les instruya a los niños, estos desarrollan habilidades lingüísticas cuyo orden y patrón son predecibles. Los estudios de neuropsicología nos permiten comprender algunos de los secretos del cerebro humano. Bueno, las áreas del cerebro relacionadas con el lenguaje se estudiaron de distinta manera. Por un lado, se estudiaron analizando lesionados cerebrales. Por ejemplo, un paciente perdía la capacidad de discriminación auditiva de los sonidos del lenguaje. Luego que fallecía, en la época pretomográfica, se estudiaba dónde estaba la lesión y se relacionaba esa área con el lenguaje. O un paciente tenía dificultades para leer y se relacionaba el área lesionada con esa dificultad para leer. Eso dio origen entonces a los primeros estudios anatómicos de alteraciones del lenguaje, de localización de lesiones relacionadas con algunos componentes de procesamiento del lenguaje. Este es un esquema clásico de las áreas del lenguaje, en donde se observa el área auditiva primaria, el área de Wernicke, el gyrus angular relacionado sobre todo con el procesamiento ortográfico, el área de Broca, se relacionaba en este modelo con la producción oral de las palabras, el área motora primaria, que ejecutaba los patrones y los comandos motores para producir el habla. Con el estudio tomográfico, ya a fines del siglo pasado, del siglo XX, se agregaron algunas áreas, el área motora suplementaria, que no se había identificado en los modelos clásicos, y también, acá no se ve en el esquema, la lesión de los núcleos subcorticales también produce alteraciones en el lenguaje, por lo tanto son áreas que se consideran relacionadas con el lenguaje. A partir de estos estudios, ¿qué visión tenemos de las áreas anatómicas relacionadas con el lenguaje? En primer lugar, que según la tarea, leer una palabra, escuchar una palabra, pronunciar una palabra o buscar una palabra relacionada semánticamente, según la tarea son distintas las áreas corticales que participan. En parte esto se intuía de los estudios con lesionados cerebrales, pero ahora lo podemos observar en sujetos normales, es decir, no sujetos lesionados, sino sujetos normales y en tareas de tipo fisiológica, normales. Un segundo aspecto que aparece es, en esta imagen no se ve, es que hay más áreas que participan, más áreas que se activan. Por ejemplo, hay participación de áreas del hemisferio derecho, áreas cuya lesión no produce alteración del lenguaje, pero que sin embargo se activan durante las tareas del lenguaje. El psicólogo norteamericano Jerome Bruner, de la Universidad de Harvard, se ha interesado por el estudio de las interacciones de los niños con adultos en escenarios cotidianos. Impresionado por los trabajos de Vygotsky y Piaget, articula sus ideas con elaboraciones actuales, considerando que desde el principio somos sensibles a la interacción con los otros, y es esta sensibilidad la que alimenta el camino hacia la adquisición del lenguaje. Las interacciones tempranas poseen ciertas propiedades que ayudan al niño a entrar en el lenguaje. Su modelo se llama sistema de soporte o apoyo para la adquisición del lenguaje. El desarrollo del lenguaje consiste en adquirir una gramática, pero también una semántica y una pragmática. Bruner investiga cómo los niños pequeños usan el lenguaje de manera eficaz para comunicarse, aunque sus emisiones no logren la pericia de un hablante experto.
en las interacciones cotidianas, se organizarán las matrices semióticas que permitirán al niño dominar progresivamente las formas lingüísticas para transmitir y comprender los significados y las intenciones, como así también los efectos que quiera producir en los otros con el lenguaje. Según Brunner, el niño cuenta con una dotación de facultades originales que le permiten usar el contexto. Desde el comienzo, el niño es un ser activo, coordina acciones dirigidas a un objetivo, combina medios y fines. Los niños están adaptados a la vida social y comunicativa, contestan a la voz humana, al rostro humano y a las acciones y gestos humanos. Las acciones del bebé muestran un alto grado de orden. Repiten durante largos periodos actividades como alcanzar y soltar, mirar, golpear, chupar, que aplican sucesivamente a un amplio campo de objetos. El carácter sistemático es sorprendentemente abstracto. Las acciones parecen tener reglas abstractas para sus relaciones con el espacio, el tiempo y la causalidad. Brunner va a construir su modelo de la adquisición del lenguaje tomando aportes de la teoría generativa de Noam Chomsky, el dispositivo para la adquisición del lenguaje. Para Brunner, no basta con explicar cómo se construyen oraciones gramaticalmente correctas, sino que hace falta explicar también cómo el niño logra entender y hacerse entender. Para comprender cómo el niño entra en el lenguaje, toma los aportes de John Austin, filósofo del lenguaje de Oxford, quien le permite introducirse en la dimensión pragmática del lenguaje. John Austin propone en su libro Cómo hacer cosas con palabras la teoría general de los actos de habla. Esta teoría nos permite entender cómo usamos el lenguaje para transmitir y comprender nuestras intenciones y las intenciones de los otros. Cuando una persona habla, realiza tres actos de habla: el acto de decir, el acto de transmitir una intención y el acto de producir un efecto en el que escucha. Cuando se dice algo, se pueden distinguir los efectos que se producen sobre los sentimientos o los pensamientos del interlocutor, como cuando se ordena, se propone, se critica u otros actos de habla. En la ontogenia aparece un antecedente prelingüístico de la dimensión perlocutiva en el llanto, por ejemplo, el bebé que produce efectos sobre la madre que acude a atenderlo. Cuando se dice algo, se manifiesta una intención de quien habla, que está ligada a un contexto o vocación en la que se formula el acto de habla. Vemos que los bebés pronto dan muestras del manejo de la intencionalidad. Esta es Teresa. Esta es Mariana. En el segundo año de vida, los niños comienzan un desarrollo vertiginoso del vocabulario realizando actos locucionarios. Podemos apreciar que los niños pequeños van dominando progresivamente las dimensiones perlocutivas, ilocutivas y locutivas en ese orden. El formato es una particular forma de interacción que se lleva a cabo entre el adulto y el bebé y que sirve para organizar experiencias. Es una estructura predecible que sirve para comunicarse y construir la realidad de manera conjunta. Se producen marcos rutinarios y familiares formando parte de las primeras interacciones. Son juegos, como por ejemplo el juego de aparecer-desaparecer, y tiene características de ida y vuelta. Allí el niño puede conocer la gramática y dar forma a sus propósitos comunicativos. Al principio son asimétricos, porque el adulto es el experto y el bebé el aprendiz, pero luego se vuelven parejos, ya que lo que hace uno se justifica por la presencia del otro. En síntesis, los formatos son los vehículos para acercar la cultura al bebé. ¿Dónde está? ¿Dónde está Lola? ¿Dónde está? ¿Qué tal?
Los formatos poseen propiedades isomórficas entre la comunicación prelingüística y la comunicación lingüística. Estas propiedades constituyen la competencia comunicativa con la que cuenta el bebé para entrar en el lenguaje. El ritmo es alternante, porque primero la atención y la escucha recaen en uno de los miembros y luego se alterna. Es un diálogo. La relación es interdependiente, porque las acciones de uno de los miembros se justifican y se realimentan por lo que hace el otro. El escenario es compartido, porque todas las interacciones están insertas en un contexto específico. Ellas se refieren a temas que remiten al contexto inmediato y familiar. Los papás hablan a sus hijos pequeños de una manera particular. Es un habla que facilita la comprensión del significado y las intenciones. Es una conversación que simplifica las expresiones lingüísticas para facilitar al niño la comprensión del lenguaje. Para entrar en el lenguaje, Brunner analiza las facultades originales que posee el bebé para organizar la experiencia. Ellas muestran una sensibilidad inicial diferencial para establecer relaciones con el mundo humano. Las habilidades comunicativas que se van dominando en los formatos se generalizan y también se convencionalizan atravesando el propio lenguaje para adquirir las formas propias de la cultura en que está inserto el niño. El lenguaje es un proceso psicológico sumamente complejo que resulta de la interacción de diversos procesos psicológicos. A lo largo del siglo XX se desarrollaron hipótesis que enfatizaban algunas los aspectos innatos, otras los aspectos adquiridos. Pero plantear los términos innatismo o adquisición para dar cuenta de la adquisición del lenguaje es plantear mal el problema. ¿Por qué? Porque cualquier predisposición genética implica interacción con el ambiente. Por lo tanto, la pregunta pertinente es tratar de dar cuenta cuál es ese ambiente. Y el ambiente específico para la generación del lenguaje es básicamente el contexto de crianza, interacción con adultos, en contextos distendidos, afectivos, cargados de intencionalidad, de presuposición. Y esto permite entonces que el niño vaya dominando particularmente las competencias comunicativas y lingüísticas que lo habilitan como un hablante oyente específico de su comunidad lingüística. Como hemos podido apreciar, el ser humano posee, además de dispositivos y capacidades de carácter biológico, una historia sociocultural que se entrelaza con ellos y que actúa a través de los adultos. Podríamos concluir entonces, luego del recorrido realizado, que el lenguaje es un proceso psicológico complejo que nos habilita para entendernos y hacernos entender de una manera específicamente humana.